profesión o hobby? Pues empezó como un hobby y después, debido sobre todo al tema del trabajo, pues realmente me di cuenta de que pude desarrollar realmente este hobby hasta que acabo desembocando lo que es mi actual profesión. Para mí pinchar es un hobby, de hecho nunca me lo he llegado a plantear como una profesión en sí, a lo mejor porque nunca me ha dado ingresos suficientes y sobre todo porque no he visto que a largo plazo pues sea una labor que te pueda retribuir económicamente. ¿Adicto a la noche o melómano? Bueno, pues tengo que decirte que realmente soy un poco las dos cosas, ¿eh? Bueno, un poco bastante las dos cosas, ¿eh? Sobre todo más melómano, porque por suerte siempre estoy súper enamorado de la música y reconozco que este trabajo también tiene directamente unido a la noche, lo que pasa que siempre se ha tergiversado un poco. O sea, se ha dejado mucho el estereotipo de que el DJ siempre es un tío, ¿sabes? Se ha unido mucho el tema de la noche a ser un poco, pues, un poco más vividor. Y yo creo que realmente estamos en un momento ahora en que nuestro trabajo cada día es más serio y la gente ve que cada día es un trabajo que, pues, sinceramente, está respetado y por todo el público. Me considero 100% melómano. De hecho, cada vez siento un poco más de, entre comillas y con todo el respeto, aversión por el mundo de la noche, por toda la mentira que rodea la noche, por toda la hipocresía y sobre todo porque tú estás exponiendo un trabajo que te ha llevado muchos años llevar a perfeccionarlo y de hecho pues seguramente menos de un 1% está realmente escuchando lo que haces. Yo estuve trabajando durante muchos años en una tienda de discos y todo el mundo estaba ansioso de llegar el viernes y el sábado para llegar a la caja de paquetes nuevos, realmente, y estaba todo el mundo con una ansia y con ganas de escuchar las novedades que venían en vinilo. Entonces, y me acuerdo que realmente te pasabas ahí toda la tarde con los colegas escuchando tracks, evidentemente con el principal era la música, pero aparte había una gran, sabes, concentración porque todos los colegas nos juntábamos ahí los viernes por la tarde, los sábados por la tarde para escuchar todas las cositas. Hostia, y todo eso realmente, esa esencia, se ha perdido del todo. Recuerdo con cariño el hecho de, sobre todo al principio, y es una cosa que, pues que hoy, desgraciadamente, la gente que empieza a pinchar ya no puede hacer, que es pues todo el tema, el ritual de ir a la tienda de discos, ¿no? Ir a buscar las novedades, saber ya al final, cuando tienes relación con el propietario de la tienda, el día que llega el paquete, encontrarte los 5 o 6 más adictos a este tema, el día que llega el paquete, destaparlo entre todos, mirar las novedades. Todo esto pues es un tema que se ha perdido y que es una lástima, ¿no? Porque era una de las cosas más bonitas que tenía el hecho de ir a comprar música, ¿no? Paralelamente trabajaba como metre en un restaurante en Barcelona. Fue el año y medio que estuve de residente en una discoteca. Y esto me conllevaba que tras 12, 13 horas de trabajo diario, pues el fin de semana, coger tren, venir hasta Tarragona, pinchar, entonces, claro, irte a dormir tarde, ver poco a la familia, tener un poco de día después, un poco zombie, ¿no? No estar todo al 100% que me gustaría haber estado. El combinar la vida personal con mi profesión es una cosita de que realmente yo siempre lo comparo con el tema, bueno, lo equiparo con el tema del equilibrio, ¿no? El equilibrio no es fácil y por suerte ahora ya he conseguido, por suerte, encontrar una persona fantástica que está a mi lado, que lo ve como realmente como lo que es un trabajo. Si somos estrictos en cuanto a gusto personal, si tú estás apasionado por lo que estás haciendo, es muy difícil que no transmitas a la gente con el tiempo pues tus ganas y tu buen hacer y tu pasión, ¿no? por lo que en ese momento pues estás haciendo. A ver, en este caso yo, por ejemplo, yo sobre todo intento sobre todo tener mi propia personalidad musical, pero evidentemente yo, por lo menos en mi caso, me intento mucho adaptar también hacia diferentes salas, porque no todas las salas son iguales ni todo el público es igual. Evidentemente, todos tenemos un poco nuestros, digamos en este caso, nuestro estilo, nuestras canciones que más nos pueden gustar, pero yo creo que realmente la profesionalidad es que muchas veces lo más importante, la función que siempre he considerado del DJ es hacer bailar a la gente. Y a veces si estás demasiado cerrado en un estilo, pues no consigues llegar a la gente. Y yo creo que lo importante es llegar a la gente. Si tú realmente crees en algo, tener que adaptarte a unos cánones que socialmente se te imponen, ¿vale? En cuanto siempre hablando de música, para satisfacer a un público mayor o a un público más general.
sí que es verdad que es una ciudad que evidentemente nos da un ritmo, sobre todo con temas de vanguardia o con temas musicales o también temas artísticos, como lo que se respira, ¿no?, en una gran ciudad como es Barcelona, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, yo, por ejemplo, por mi carrera profesional hubo un punto que al final yo, si quería evolucionar y avanzar, me tenía que marchar de Tarragona. Y creo que le pasa como a de cualquier tipo de ramo, a cualquier artista, que yo creo que en Tarragona o pequeña ciudad, que al final acaba desembocando en una gran ciudad porque es donde más hay más, ¿sabes?, más efervescencia un poco artística, ¿no? Y lamento decirlo, porque es una ciudad que quiero mucho, me ha influenciado muy negativamente el hecho de vivir en Tarragona. Es debido principalmente, pues, a la falta de locales, de recursos, de interés por parte de los que mandan, ¿no?, un poco, y sobre todo por la falta de ímpetu de la gente, del tarraconense tipo, a la hora de involucrarse, soltarse y desvergonzarse un poquito, pues a la hora del mundo, pues un poco de ocio nocturno. ¿Realidad o ficción? Realidad. La realidad es que es un trabajo increíble. Yo, por suerte, es el mejor trabajo del mundo. Es sobre todo porque he conseguido mi hobby hacerlo una profesión. Pero la verdad es que, como todas las cosas, tiene su cara y su cruz. Y la cara es que, evidentemente, me encanta el trabajo. Es la bomba. Experiencias increíbles. Pero que el fin de semana muchas veces también estés en boca de que estés lejos de los tuyos. Y sobre todo a veces también de que es un trabajo muy individualista. Y la gente que, sabes, que no somos muy individualista, pues a veces te cuesta un poco moverte en este mundo. Pero compensa. Que sí que la gente que se lo pueda tomar más en serio, pues sí que tiene un nivel de vida, pues que con mucho tráfico, sobre todo de aeropuertos, de viaje, de compromisos horarios. En mi caso, pues yo puedo pinchar una vez al mes. No me tengo que desplazar muy lejos. En el nivel en el que, pues, estoy yo, muchas veces incluso tengo que depender de mi medio de transporte para llegar a los sitios. Y bueno, sí que tengo un abanico de público mucho más reducido que con otros tipos de música, que quizás son más comerciales. Y bueno, pues esto hace que pues por eso no estoy en la discoteca más grande de Ibiza, ¿no? Estoy al principio en mi carrera realmente profesional. Y ahora, por suerte, ahora es perfectamente ya compatible tus 45-50 años hasta el final de tu carrera. Y luego, pues por suerte, pues mira, yo pienso de que igual que un jugador de fútbol luego puedes embocar en mi entrenador, pues yo creo que, sinceramente, un gran enfoque yo tengo pensado en un futuro, quizás es posible ser manager de otros artistas, que me encantaría. La valoración, pues es que es un tema que cada vez he ido dejando más de lado, porque es un tema que cada vez lo he visto menos futuro y lo he enfocado un poco más, pues, realísticamente. Prioridad, pues es eso, acabar de formarme académicamente. Me han surgido otras aficiones y esto, pues claro, cada vez me come más tiempo y hace, pues, que cada vez, pues, prefiera dedicarle más tiempo a otras cosas, ¿no?, que a lo que es el tema de pinchar y tal. A la música sí que le sigo dedicando las mismas horas que el primer día, es mi pasión número uno. Pero enfocado a todo el tema del mundo de la noche y todo esto, sí que es un tema ya, pues, que lo estoy dejando un poco más de lado. Me jode porque mi pasión, he dedicado mucho tiempo, muchas ganas y sobre todo, pues, mucho esfuerzo psicológico, se acaba porque los movimientos musicales tienen su durada. Lo que a mí me gusta está cayendo y veo que, pues, que cronológicamente, en el momento que vuelva a subir, yo ya no tendré cabida.